Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Nadito TV, el Tío Nadito 2.0. Gente, saludos a todas las personas que van a ver este video. Recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado. Gente, la verdad que hasta ella, hasta la Rosa Romero, se siente humillada ella sola, men. Ella sola es humilla. Ella sola es humilla. Ustedes tienen que ver este video. Empieza a renegar y terminan votando. Ella vota, pero supuestamente lo que ella propuso va. Miren, es bien chistoso, porque lo que ella propone es que se tome la decisión de las cabeceras municipales. Que la tomen ahí en la asamblea y que no la tomen los alcaldes ni los concejales. Entonces, supuestamente dice que Nayita está concentrando el poder, pero ella está queriendo concentrar el poder ahí, que se tome la decisión ahí. Y los de la bancada SEAN quieren que los alcaldes y los concejales tomen la decisión de poner cuál cabecera municipal sería en cada departamento. Si no me entiende, ahorita va a ver esto como cuando se le explica ahí. Pero gente, regálenme un like porque la verdad se va a reír mucho. Se va a reír mucho. La muchacha al final termina aceptando y pues yo creo que hasta va a renunciar porque hizo el ridículo, la verdad. Va a terminar renunciando a esta mujer porque ha hecho el ridículo, vea. Hago este comentario para que, pues, sabemos que por principio general las leyes deben ser claras y precisas, pero me llama la atención que ustedes dicen para no violentar la autonomía municipal. Absorber los municipios no es violentar la autonomía municipal, entonces está bien. Pero no hay absorción, solo hay agrupación, que es lo mismo. Entonces, el detalle está en que deberíamos de ser más claros en esto, porque dejan ustedes abierta la posibilidad de que se instale en X, Y o Z municipio, cuando lo correcto debería de ser que ustedes definan dónde va a quedar para que la gente no esté con esa pregunta, dónde se van a instalar. Repito, con eso es como un pelito de gato más de la violación a la autonomía municipal, ¿verdad? Porque lo importante es definirlo. El código municipal habla de otro aspecto y la ley que ustedes van a aprobar, ustedes la están definiendo de esta manera. Y lo correcto es que dejaran ya estipulado dónde va a estar la sede de cada uno de esos distritos. Gracias, diputada Romero, por su participación y por la propuesta que está haciendo. Diputada Elisa Rosales. Sí, gracias, presidente. Solo para hacer hincapié en lo que nos establece el Código Municipal. En su artículo 2, en el último inciso, lo voy a leer. El municipio tiene personalidad jurídica, con jurisdicción territorial determinada y su representación la ejercerán los órganos determinados en esta ley. El núcleo urbano principal del municipio será la sede del gobierno municipal. Ahí está bastante claro que, pues, para donde el lugar donde se va a establecer la sede municipal, la sede del gobierno municipal debe ser el núcleo urbano principal. Por supuesto que esto lo debe evaluar cada uno de los municipios por medio de su consejo, que es la máxima autoridad, y es acá donde en el artículo 4 del decreto que estamos estudiando, pues le atribuye esa responsabilidad al Consejo Municipal. Yo entiendo que esta discusión la tuvimos el primer día. Lástima que usted no nos pudo acompañar ese día, porque de hecho hasta fue una consulta que hicieron los colegas del grupo parlamentario del FMLN y quedó aclarada la situación que debemos respetar las atribuciones del Consejo Municipal. Ya ellos van a decidir dónde van a establecer pues el Palacio Municipal o la sede administrativa municipal, como usted quiera llamarle, pero me parece que no debemos incurrir en el tema, aunque usted lo diga de manera sarcástica, debemos respetar la autonomía de los municipios, es nuestro deber como legisladores, y por supuesto que en un decreto no va a quedar, bueno, la alcaldía del municipio de Ahuachapán Centro va a ser en la quinta calle Poniente y la sexta, o sea, no va a quedar establecido de esa manera, diputada, entonces, porque eso ya es meternos en los asuntos administrativos de las municipalidades. Ya cada consejo lo va a decidir, me imagino, por medio de un acuerdo municipal que en su momento las municipalidades electas van a poderlo realizar.
Yo no le veo mayor problema, creo que de guardar la calma con este tipo de cosas, porque es ya inmiscuirnos en el tema de las funciones del Consejo Municipal. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada Rosa Romero. Bueno, exactamente eso es lo que debería de decir, donde va a estar el mayor número de población, donde hay más concentración de habitantes, es donde se debería de definir que va a estar la sede municipal. Ese es el punto. Yo no estoy diciendo en qué dirección va a estar la sede municipal. Entonces, y no es que no nos tratemos de inmiscuir, así como lo dijo la colega, en cosas municipales y qué más todo lo que se está haciendo. Eso es más todavía que meternos en la autonomía municipal. Y tampoco es una justificación que no estuve en el primer día de la discusión. Se supone que esta sesión es para corregir, para tratar de mejorar. Obviamente ustedes ya tienen un proyecto que es el que van a aprobar. Yo nomás hago ver eso por la cantidad de preguntas que hay al respecto. Pero si ustedes quieren lo agregan y si no, no. Mi deber es hacerles ver uno de muchísimos errores. Gracias. Gracias, diputada. Entonces, como para ir cerrando este tema, entiendo, diputada, perdón, había pedido la palabra diputado Romeo Auerbach. Gracias, presidente. Yo creo que así como está la redacción, todo lo contrario, le estamos dejando autonomía a los municipios, presidente. Hoy, por ejemplo, Colón tiene su alcaldía en el propio Colón y Lourdes tiene más población. San Francisco Menéndez la tiene San Francisco Menéndez y Carasucia tiene más población. Pero ellos lo deciden los alcaldes, es la autonomía de ellos donde van a poner su sede. Gracias. Gracias, diputado. Pero tal como lo han dicho en algunas intervenciones acá, sobre este punto, para eso es esta comisión, para que discutamos, para que observemos, para que propongamos. De eso se trata. Eso es la formación de ley que estamos realizando en esta comisión. Y en este punto, la diputada Rosa Romero tiene una propuesta y ha sido muy clara la propuesta. La propuesta es, y si no me corrige, diputada, la propuesta es que se defina a dónde va a quedar la sede municipal en cada uno de los municipios ahora conformados. Y la propuesta, que hay dos propuestas, esa es una propuesta, y la propuesta que yo realizo es que nos mantengamos igual como está, para no quitarle autonomía a ninguna de las alcaldías tal como está actualmente. Entonces, en esta comisión política, en este punto que estamos discutiendo, en donde todos estamos participando, tenemos dos propuestas. Yo voy a someter ambas propuestas a votación para que al final sea la mayoría la que tome la decisión. Bueno, gente, aquí se viene... Ya escucharon que se discutió con la otra diputada y todo eso, pero aquí se viene el ridículo que esta mujer debería de renunciar, men. O sea, que se le cayó la cara, pues, se le cayó la cara, aquí viene el ridículo, vea. Someto a consideración de esta comisión la propuesta realizada por la diputada Rosa Romero. Quienes estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Solo ella, mire, solo ella se pone a reír, mire, acuerdo, sola. Tenemos un voto a favor. O sea, ¿vieron ustedes que se pone a reír, va? Se pone a reír en ese pedacito, se pone a reír y dice, aquí, mire, aquí ya se está riendo. Pero hay un pedacito, mire, mire la cara que hace, mire, como diciendo, chamano, ¿qué estoy haciendo aquí, hombre? Debería de renunciar mejor. Pero eso no es nada. Después los diputados vienen y votan a favor todos en la propuesta de Ernesto Castro. Y mire lo que pasa. A favor. Someto a consideración del Pleno la propuesta que este servidor hace de mantenerle todas las facultades que hoy por hoy mantienen los consejos municipales con sus alcaldes. Quienes estén de acuerdo, a favor, levantar la mano. Como diciendo, ¿y por qué ponen para la mía no votar, mire? Gente, mire. Gente, no, qué ahuevada, eso sí es ahuevada, gente. Mire, cuando ve que todo levanta la mano, mire. Con sus alcaldes, quienes estén de acuerdo, favor, levantar la mano. Mire cómo se le queda viendo, todos. ¿Y la mía por qué no la votaron? Mire.
Gente, no, qué ridículo. Con 11 votos. Ella sola es buena. Ay, gente del país. Ella sola se pone a reír de ella misma, me como diciendo, puya, mejor renuncio, mejor me mire. Así, mire. Votos. Como diciendo la Rosa, no, hombre, qué cagada que la acaba de tirar. Gracias. No, hombre, es que hasta se ríe ella sola, de ella misma se ríe, mire, sabe que está haciendo el ridículo, pues, que se está poniendo algo que nada que ver, solo por joder. Es increíble esta mujer, mire. Votos. Esto sí me dio risa, pobrecita la Rosa, pero se lo busca, hombre, se lo busca todo por estarle respondiendo a los financistas, veamos. Queda aprobado. Gracias. Y queda aprobado tal como está actualmente redactado. Continuamos. Bueno, ni modo, Rosita. Te tronó, hermana. Te tronó ser la burla. Porque andas preguntando cosas que nada que ver, hermana. Por eso le dijeron, no has leído, no llegaste la primera vez que pidieron que tenían que llegar. No llegó ella, entonces ahí se trató todo eso, pues. Pobrecita la Rosa, mire qué huevada, mire. Mire cómo cae. Y todos votaron. Y hasta aquel de allá atrás, a la gran. Y por mí no votó nadie. Más que solo uno. Y ella sola se pone a reír. Increíble, pero cierto, gente. Pasando ya a otra cosa, después del chiste, sale un video donde sale Cayetano Cruz, el marido de la Anabel Belloso, incitando a los trabajadores de la alcaldía de Soyapango para que se tomen la alcaldía. Así de increíble estos tipos. Vea. Hace como un mes les avisé de que había un intento de suprimir las plazas. El acuerdo de suprimir las plazas, según ellos, era para la gente que habían incorporado de más. Porque para nadie es desconocedor de que esta alcaldía la inflaron con trabajadores activistas de Nueva Ideas. Para nadie es desconocedor eso. Y eso hizo también que las finanzas se quebraran. Pero no es solo eso. Ahí tenemos que ver los salarios jugosos con los que entraron. Gente que entró con salarios de $2,500. Tenían más de 15 asesores. Había asesores hasta de las unidades de ordenanzas. Pero ahora bien, nadie desconoce también de que esta alcaldía ha sufrido actos de corrupción, por eso está la cabeza presa. Pero no es solo ella, es que son millones y millones los que se han perdido en la alcaldía de Soyapango. Y esos millones no se han devuelto. Y aquello cuando se dice de que el dinero alcanza cuando nadie lo roba, y ahora los están despidiendo ustedes porque dicen que el dinero no alcanza. Pero ¿por qué no despiden a los que ellos metieron? Incitando a los trabajadores a querer influenciar sobre la alcaldía. O sea, miren, nosotros sabemos y estamos conscientes de que ha habido corrupto en la alcaldía de Soyapango. Eso lo tenemos, pero reclaro, hermano. Eso no lo va a decir nadie, o sea, que todos lo sabemos. Y eso es lo bueno de Nuevas Ideas. ¿De qué? Que las personas que están teniendo corrupción, como la alcaldesa de Soyapango, simple y sencillamente llegó presa. Ha caído presa. ¿Me entienden? O sea, no se le ocultó. ¿Me entienden? Está a la vista y entonces venga para acá. Le tronaron, pero sigue escuchando cómo incita a los trabajadores a que se vayan con todo. Pues él es el que incitó a los trabajadores a eso, vea. ¿Y por qué los están despidiendo a ustedes? Los están despidiendo bajo una figura que dice que es la supresión de plazas. Es cierto, la supresión de plazas está en la ley. Pero esa solamente la están utilizando como una mera justificación cochina, ilegal, poco ética y cobarde. Porque hay que decirle, son cobardes porque los están despidiendo a ustedes simplemente porque ellos lo que necesitan en este momento es activistas dentro de la alcaldía de Soyapango. ¿Por qué no despiden a todos los familiares de los concejales? ¿Ah? Si hay un montón de familiares de los concejales ahí hay nepotismo de agalán. ¿Y por qué no los despiden a ellos? ¿Por qué los despiden a ustedes? A ustedes que tienen deuda, a ustedes que tienen tratamiento en el seguro, a ustedes que tienen familia que mantener. Todo el mundo, aquí nadie nació con casa. Aquí a todos nos cuesta pagar nuestras casas, pagar nuestras deudas, pagar nuestro medicamento, ayudarle a nuestros padres, ayudarle a nuestros hijos.
Y ahora que ellos se llevaron los millones, ahora les dicen a ustedes que están despedidos. Descarado este tipo, va. Descarado este tipo, va. ¿Por qué no le dice que el FMLN también llevó millones, su propio partido? Por eso es que lo sacaron por mentiroso la vez pasada. Pero aquí lo que está haciendo es incitar a los trabajadores, el desgraciado. Increíble, gente. Así es como manipularon el chingo de gente para la guerra. Le daban paja, pues. Así como este le está dando paja a los viejitos ahorita. Para que tomen la alcaldía y para que hagan disturbio y hagan marcha. Así es como lo vacilaban a los viejitos. Tontos los viejitos que todavía agarran paja de estas culebras. Y estaban culebras, hombre. ¿Y por qué no devuelven los millones? ¿Por qué no los devuelven? Ah, ¿será que le está diciendo a Sánchez, Serén y a Funes? A ellos le estará diciendo que devuelvan los millones. Les quitaron los uniformes, les quitaron los equipos, les quitaron los bonos. Y de ribete que ustedes tenían que poner para hacer trabajar y hacer funcionar las unidades y los departamentos. Porque no solo aquí han despedido a nivel general de la alcaldía. Eso es nueva idea. Eso es lo que están anunciando que van a los diputados. Y hoy, cuando miren, y les quiero decir a los demás que no les han notificado hoy, no se confíen, de todas las alcaldías van a despedir cantidad y cantidades de gente. Ya vio, va, lo que está haciendo, va, queriendo incitar a que se tomen las alcaldías. Oiga, les advierto, dice a todos los que están en alcaldía, y claramente han dicho en el dictamen de que nadie va a ser despedido. Nadie va a ser despedido en la Soyapango. Han surgido problemas de corrupción y todos lo sabemos, eso está claro, y por eso está presa la señora. Pero que no venga a querer venir llevársela de santo con el partido rojito, ¿por qué no le dice a Sánchez, Seren y a Funes que regresen los millones que se llevaron? Es que estos tienen doble moral, men. Y para eso utilizan el régimen de excepción, porque ahora el que sale diciendo de que protestando por sus derechos le quieren aplicar el régimen de excepción. Para eso lo quieren aplicar. Aún a ellos mismos se los han puesto. La supresión de plaza es ilegal y voy a explicar por qué. Porque soy abogado. Y le puedo decir, es ilegal porque no tiene un estudio técnico que dé el requisito legal para determinar que debe de haber una supresión de plaza y que de esa supresión de plaza sean ustedes los despedidos. En la supresión de plaza debe ser aprobada por el Consejo, ok. Pero para que el Consejo la apruebe y sea legal, debe de pasarle al Consejo el estudio técnico, el estudio financiero y el estudio de reorganización de plazas. Eso jamás se conoció en el Consejo, por lo tanto es ilegal. Se lo dice el concejal porque solo presentaron el punto de decir supresión de plazas, ni tan siquiera dijeron cuántas plazas iban a suprimir, a quiénes iban a suprimir, por qué lo iban a suprimir. No ha sido así. Y eso, para que tenga un acuerdo, tenga validez, debe de tener los requisitos y los debe de conocer el Consejo, se vote o no se vote por él, es obligación que ese punto se conozca en el Consejo. Y ese punto, se lo digo públicamente, no se conoció. Por lo tanto, tiene una nulidad de origen. Ese acuerdo es nulo. El despido que se están haciendo en este momento son despidos ilegales, porque no tienen base legal. No basta con que les digan que es supresión. Y si no alcanza ya la plata, pues, si hubo corrupción, no alcanza la plata, pues, y hay trabajadores extra, entonces tienen que andarle en la nuca a los trabajadores que están extra, pues. ¿Me entiende? Ahí lo que tiene que haber una investigación que se quite a los trabajadores que se metieron cuando la señora esta entró a la alcaldía. Ahí tienen que ponerse las pilas y quitarlo, pues quitarlo de ahí, la gente que no estaba antes. Y pues esta gente que no se deje manipular por estos tipos, porque estos son culebras de dos cabezas. Estos son culebras que meten veneno a la gente y son descarados, pues llegan con la misma cara con la que han llegado todo el tiempo a quererle ofrecer cosas a la gente. Cuando les han robado en su cara, les han hueveado en su cara, se han reído en su cara, se mofaron en su cara. El FMLN ha sido el partido que más se ha reído de los salvadoreños en la cara de ellos. La que más les vio la cara de tonto a los salvadoreños. Así de claro, de claro. Mire, hablando de descarados, mire lo que dice este viejo aquí. Es increíble, supuestamente la libertad de expresión, y terminan callando a la viejita cacatúa. ¿Por qué le estamos dando este tema? Pues porque, como les puse en la mañana, intentaron hacer golpe de Estado contra Nayib Bukele. Vea. Informes nacionales e internacionales señalan que
que en nuestro país el derecho a la libertad de expresión está en riesgo. Hoy más que nunca debemos defender la libertad de expresión. Les molesta la libertad de expresión, la libertad de prensa, porque les incomoda la crítica. ¿Cómo? Y le pidieron la renuncia a la cacatúa de la Julia Evelyn. ¿Cómo? Sin vergüenza. Pero lo que de verdad molesta es la verdad. Porque mienten, porque engañan. Nos presentan como blanco lo que es gris. Se presentan como distintos cuando hacen lo mismo que otros. No, a mí me ha traído grandes costos. Es cierto, inclusive Julia, que te han pedido la renuncia. Sí, yo ya renuncié de la universidad por haber dado estas declaraciones, diciendo que todo lo que el periódico digital El Faro había investigado y que estaba en ese reportaje de Gabriel Labrador, era verdad. Todo era verdad, que yo podía dar fe, aunque yo no había sido informante de eso, yo podía dar fe porque sí me consta. Pero ahora resulta que la gente que se reunió nunca se reunió, ¿verdad? Que ni se conocen. Y los lugares donde se realizaron las reuniones, incluyendo en la UCA, pues resulta que tampoco hubieron reuniones ahí. Entonces ahora, es decir, con ese tipo de oposición política, si usted tiene esa oposición política que no tiene la decencia de aceptar lo que uno hace y ponerse de frente y decir, sí, lo hicimos y qué, y vamos, y esto es por el bien del país, esto, dale, like, todo lo que quieran decir. Si no tienen ni siquiera ese mínimo de decencia política, ¿y usted cómo esperaríamos configurar una oposición que tenga credibilidad en la población? Informes. Bueno, como ven ahí, les pega en la misma cara su realidad. Ahí les pega su realidad en la misma cara, sin tanta casaca, gente. ¿Cómo es posible que la libertad de expresión, que no hay que... Y terminan callando a uno de los mismos de ellos, silenciándolo y que renuncie? Me han tenido cabrón, te voy a poner el dedo aquí en la cara, te voy a poner el dedo en la nariz. Pero esto es lo que le gustaba al viejo, mire, estar entre lagartos. ¿Por qué? Porque antes, recuerden que la Asamblea Legislativa, bueno, para decir que todo que estaba antes era una laguna. ¿Laguna de qué? Laguna de lagartos, que mantenía todo este chingazal de lagartos. Aquí estaba el viejo contento, ¿por qué? Porque aquí recibía 30 millones, vea. Meritísimo El Salvador. Al ciudadano Andreu Oliva, de la Esperanza, sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. Bueno, como vieron ahí, esa era la sonrisota que se tiraba el viejo, mire, el viejo desgraciado, la sonrisota que se tiraba, mire, ahí estaba de oreja a oreja, con ojos corruptos, ahí le gustaba altar al viejo, mire, gran sonrisota, mírelo, de oreja a oreja, no hombre, si no es nada el guasón, y mire, todos los chuchitos parados, mire, todos los chuchitos, Arena y FMLN, papá, no crea que había división ahí, como eran los mismos, Arena y FMLN paraditos, toditos, mire. Y hoy se va a ver usted, le dan hijo meritísimo a alguien que no le cae bien a Arena o al FMLN, no se paran. Pero mire aquí, toditos parados, mire, aquí estaba la de Arena y a este lado estaba lo del FMLN. Mire, aquí puede ver al orangután de la Lid Nidia Díaz, aquí puede ver los otros del FMLN, mire. Aquí los puede ver usted tranquilo, mire, Chafir Handal, por aquí, mire, muchos del FMLN aquí, y aquí los de Arena, todos de pie frente al corrupto, así eran las cosas en el país y a esto quiere que regresen, pero van a comer 3 picheladas y 2 carretadas de ya saben qué, de la que enterró el gato. Así que gente, no olvide que tenemos a nuestro sponsor, la señora Jan Hernández, en el área de Maryland, Virginia, Washington D.C. Comunícate con ella si quieres ser dueño de tu propia casa, solo para personas en el estado de Maryland, Virginia y Washington D.C., o sea, solo para personas en Estados Unidos. Mire, Jan Hernández en TikTok, búscala o escanea el código QR que te llevará directamente a su página. Así llegamos al final del video, gente, no sin antes agradecerte, gracias por haber visto el video, como dijo el gringo, see you later, my friend. Bye, bye, bye.